Thank uh -huh. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Nuestro Planeta Creando Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la isla de calor urbana y para hablar de este tema tan interesante, contamos con la presencia de la doctora Lourdes Paola Aquino Martínez. Ella es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Veracruzana, maestra y doctora en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la estancia de investigación en la Universidad de Valparaíso, Chile y en el Centro Residencial Universitario de Bertinoro, Italia. Recibió la beca British Council para realizar el programa de mentorías por mujeres en la ciencia. Actualmente es postdoctorante de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y cuenta con el nivel de candidata en el Sistema Nacional de Investigadores del SNI, CONASI. Bienvenida. Gracias por la presentación y la invitación. También contamos con la participación de la doctora Erika Danae López Espinosa. Ella es maestra y doctora en el Instituto Nacional de, de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Realizó una instancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM sobre el impacto que tiene el cambio de cobertura vegetal y uso de suelo en la temperatura empleando el modelo atmosférico Weather Research and Forecasting. Es investigadora en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Sus principales líneas de investigación se centran en la modelación numérica meteorológica, en los impactos que tiene el cambio y el uso del suelo y en el análisis de los eventos extremos con modelación numérica y observaciones. Actualmente es secretaria académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Vamos a entrar uh -huh. en materia y a nosotros y a la población les, les interesaría saber en síntesis y de forma muy clara, ¿qué es el fenómeno de isla de calor urbano? Claro, el fenómeno de isla de calor urbano básicamente es el contraste térmico que se da entre la parte urbana y los alrededores. Hace más de dos siglos que se empezó a, a estudiar este fenómeno en la ciudad de Londres eh, por Luke Howard. Los procesos físicos que vienen implícitos tienen que ver con la, básicamente con la capacidad térmica que tienen los materiales, es decir, esta capacidad que tienen para absorber el calor y la eh, inercia térmica, que es la capacidad que tienen para retener el calor. Entonces, si comparamos estas capacidades o estas propiedades físicas de los materiales que se encuentran en la parte urbana con los alrededores, entonces eso va a generar que, la, que la, en las zonas urbanas se absorba mucho mayor cantidad de calor que los alrededores. Este fenómeno se denomina así porque se hace una analogía eh, con mapas de de lo que son eh, tiempo meteorológico donde nosotros representamos variables de temperatura humedad eh, viento y entonces lo hacemos en analogía con un mapa de curvas de nivel entonces al momento de plotear las isotermas que son estas líneas de igual temperatura podemos observar que se eh, presenta como este patrón en la que se puede ver como contornos topográficos en la que predomina la parte urbana por la, el calentamiento eh, de esa zona con respecto a los alrededores sí ahí lo que a mí me gustaría agregar es que si nos, en, si nos centramos en la zona metropolitana del valle de méxico donde está la ciudad de méxico y comparamos precisamente la puntos sobre la urbanización con los alrededores urbanos en donde podemos comparar con agricultura o bosques se encuentran diferencias principalmente para la agricultura de un grado centígrado a dos durante el ciclo diurno es decir por la mañana y en la tarde y se igualan en temperatura a las horas de la noche, pero si lo comparamos, estos puntos urbanos uh, con un punto al sur de la Ciudad de México, donde encontramos zonas más vegetadas, zonas uh -huh. boscosas y más altas, pues esos, esas diferencias en temperatura se vuelven más grandes, estamos hablando de hasta 13 grados centígrados. También podemos ver eh, la isla de calor en los flujos de calor latente y sensible, es decir, la disponibilidad de calor de las coberturas de, eh, ya sea de emitir calor a la, a la atmósfera o de emitir eh, humedad. ¿Estás diciendo entonces que en la zona sur las temperaturas son más altas? No, al contrario. La vegetación. Las diferencias en temperatura con uh -huh. respecto a la urbanización y las, y las coberturas vegetadas es mayor. Ajá. No, eso me refiero. O sea, tenemos temperaturas más más bajas en la parte sur. Porque eh, hay mayor vegetación. Porque hay mayor uh -huh. vegetación, tenemos evapotranspiración, humedad, que ayudan precisamente a bajar esas, esas altas temperaturas que se encuentran en, la, en las zonas urbanas. Ok. En este fenómeno que es tan interesante porque habla de los materiales, ¿no? Del sí, tipo claro. de materiales que se utilizan en las zonas urbanas que también gen pueden generar mayor niveles de temperatura en ciertas áreas de la, de la, de la, del Valle de México, en un caso particular, ¿no? Existen variaciones eh, estacionales en la intensidad de la isla de calor, aludiendo a este contexto en el que nos encontramos. Claro, hay tanto controles eh, superficiales que en esto, est en este caso, están regulados por, por el tipo de materiales que se están em empleando en las partes urbanas y también tenemos la parte de controles. Atmosféricos. Esto se debe, por ejemplo, por la presencia de nubes, la cantidad de radiación que puede llegar a la superficie, eh, la intensidad de los vientos, si son vientos muy, muy fuertes o vientos muy débiles, también eso puede es, e indicar la intensidad de la isla de calor. Entonces, eh, si nosotros vemos las cuatro estaciones, que sería primavera, verano, otoño e invierno, en primavera, donde tenemos mayor cantidad de radiación, esperaríamos que la intensidad de la isla de calor fuera mucho mayor. Uh -huh. En cambio, eh, para las estaciones de verano o de otoño, donde ya hay más viento, mayor nubosidad, entonces la intensidad de la isla de calor pudiera disminuir. En el caso específico para la zona metropolitana del Valle de México, es complicado poder establecer estas cuatro estaciones, poder definir primavera, verano, otoño e invierno. Uh -huh. Los investigadores han establecido eh, únicamente tres estaciones, que es la estación lluviosa que va de mayo a octubre, uh -huh. en la que la isla de calor es poco intensa debido a la presencia de nubosidad y de precipitación. Entonces, la precipitación lo que hace es, eh, pues, al momento de que cae, bueno, regula la temperatura, es decir, eh, como que elimina esta, esta fuente de calor extra que tiene la parte urbana. Para lo que es eh, la siguiente estación, que sería la estación seca, seca fría, que sería noviembre, diciembre y enero, ahí tenemos algunas condiciones de mayor escala atmosférica que genera como una especie de barrido sobre el valle uh -huh. y entonces hace que se elimine un poco la señal, como es la presencia de frentes fríos. Uh -huh. Ahora, para la estación seca fría. Eh, cálida, que son los meses de marzo y abril, la intensidad de la isla de calor este, es mucho más fuerte porque tenemos una, condi bueno, condiciones eh, sinópticas que son de mayor escala atmosférica, que hace que, eh, que permita las condiciones idóneas para que haya este contraste de temperaturas entre la parte urbana y los alrededores. Sí, eh, en este sentido, eh, las áreas geográficas del Valle de México, sí. Por lo que nos explicabas anteriormente, de acuerdo al nivel de vegetación que hay más al sur en, en relación a otras áreas de la ciudad, va a variar también la temperatura de acuerdo también a las estaciones, estas estaciones que ustedes, claro. que ustedes identifican, ¿no? Sí, así es. Ok, vamos a quedarnos eh, con esta idea. Vamos a retomarlo en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momento. Muchas gracias. <music> Retomamos este interesante diálogo sobre el tema que se relaciona con las islas de calor urbana y nos hablabas anteriormente de este fenómeno de, bueno, geográficamente donde encontramos eh, mayores temperaturas y también que, que tiene que ver con incluso los materiales con los que están eh, construidas eh, la infraestructura dentro de la ciudad. Eh, y esto me trae una pregunta que me gustaría que platicáramos al respecto y es si en todas las ciudades se dan estos fenómenos, este fenómeno, ¿no? De la isla de calor urbano. Uh -huh. Sí, en la mayoría de las ciudades podemos encontrar este fenómeno, eh, principalmente en ciudades que se encuentran en latitudes medias o polares. Eh, en la presencia de este fenómeno es benéfico, ya que eh, si son, por lo regular, las ciudades que se encuentran en estas latitudes, eh, presentan climas fríos. Entonces, el que ellos tengan como estas altas temperaturas en la parte urbana, bueno, va a ser como una especie de abrigo para ellos. Okay. Ahora bien, tenemos otro contraste que sería las ciudades que se encuentran en zonas desérticas. Uh -huh. Eh, por ejemplo, es el caso de Mexicali, en la que está rodeada de desierto y ten, tiene la parte urbana. Como en la parte urbana todavía, eh, bueno, ponen eh, o colocan algunos parques, entonces la presencia de estos eh, de vegetación está generando que se incrementen los flujos de calor latente y por tanto genere como una especie de oasis porque la parte urbana va a ser un poco... Eh, bueno, con una temperatura más baja que los alrededores. Es decir, la, la parte arenosa del desierto uh -huh. va a ser mucho más caliente y entonces eso da una especie de confort a la población. Ok, eh, y en este mismo sentido, me, ¿nos pueden explicar un poco sobre, eh, en el caso particular de la zona del Valle de México, eh, cuáles son estos efectos ¿no? de la isla de calor urbano y cómo impactan en la población? ¿no? Claro, sí, los principales efectos. Eh, que podemos ver es en términos de temperatura, la temperatura incrementa y eso puede afectar a los grupos vulnerables, es decir, a los adultos mayores, a los niños pueden presentar eh, deshidratación, eh, posiblemente un poco de mareo y eh, otro punto importante es la contaminación, dado que la intensidad de la isla de calor va a ser mucho más fuerte en la temporada eh, seca cálida. Uh -huh tenemos mayor temperatura y tenemos gases eh, precursores para la, la generación de, de ozono, que serían los hidrocarburos y, lo, y el dióxido de nitrógeno. Entonces, en el momento que yo tengo estos gases precursores más una fuente de calor mucho mayor uh -huh. dado por, por este efecto de isla de calor urbana, voy a, a acelerar el proceso de reacción para la formación de ozono. Entonces, eso genera índices o mala calidad del, del aire y por tanto problemas respiratorios para, pues, para toda la población. Sí, precisamente ahondando un poco en ese impacto uh -huh. tan importante en la calidad del aire, es que eh, sabemos que diferentes variables atmosféricas, no solo la temperatura eh, ocasionada por las por la urbanización que se va a elevar. Tenemos también impactos en las direcciones y las eh, magnitudes del viento, ¿no? Por estas eh, dif diferentes rugosidades que se encuentran en las urbanizaciones. También tenemos menos humedad. Entonces, estas condiciones meteorológicas que se encuentran alrededor de estas zonas urbanas van a propiciar precisamente la formación, el transporte y el, la dispersión de estos contaminantes. Entonces, vamos a tener eh, esto del, de los episodios. Eh, de contaminación por ozono. Entonces, este es un proyecto también que se tiene en el instituto, donde se está analizando precisamente el impacto de las condiciones meteorológicas, la temperatura del aire y la temperatura en superficie, como eh, principales eh, promotoras de este tipo de, de concentraciones de ozono. Y se tiene una correlación directa entre temperaturas altas con concentraciones altas de, de ozono. Ok, sí. eh, hemos estado hablando en los, en los primeros minutos de este programa sobre este fenómeno de la isla de calor y me gustaría saber si este fenómeno tiene alguna relación con las olas de calor o son cosas diferentes. No, 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 eh, sí, sí pueden estar relacionadas. Eh, podemos ver el fenómeno de isla de calor como eh, un fenómeno a escala local. Eh, las olas de calor son eventos de... de Temperaturas altas que uh -huh. pueden durar varios, varios días. Y entonces, estos están asociados a procesos de mayor escala que son de escala sinóptica que favorecen las condiciones de transporte de aire cálido principalmente o en particularmente a la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, cuando tenemos este efecto combinado de isla de calor más la presencia de una ola de calor? calor, puedes exacerbar o eh, incrementar eh, la temperatura. Y esto es pues como ya lo habíamos platicado anteriormente, eh, algo preocupante, ¿no? Porque tanto incrementa la temperatura, no solo va a ser un proceso de deshidratación a la población, sino también pueden ser golpes de calor, puede incrementar las tasas de morbilidad o de mortalidad a la, eh, en la población y eh, los índices de contaminación, ¿no? Porque afecta a vías respiratorias si tenemos mala calidad del aire. Eh, en los últimos años. En la ciudad de México se ha estado uh -huh. sintiendo mucho, muchas, mucho más temperaturas más elevadas. ¿Tiene que ver el, el, estas islas de calor o las olas de calor? Por ejemplo, en casos específicos ha habido estudios en los que tratan de analizar si, ha, si hay una frecuencia, hay un incremento en la frecuencia de estos eventos. Entonces todavía son como estudios que se están realizando en específico para la zona metropolitana del Valle de México, pero si sí vemos esta relación muy fuerte, ¿no? Entre la intensidad y la presencia de la ola, ola de calor que hace que se, que se incremente y que ponga en riesgo a la población. Y, eh, por ejemplo, apenas en junio, en junio julio del 2003 fue el, el evento de una ola de calor que duró, bueno, fueron varias olas de calor que, que llegaron a, a la zona metropolitana del Valle de México y, y se vieron los efectos, ¿no? Se veían las condiciones atmosféricas con altos índices de contaminación. ¿La población qué puede hacer frente a este hecho? ¿Qué tipo de actividades puede desarrollar? para minimizar el problema en el caso particular de las olas de calor. Sí, ahí el problema es que cuando tenemos las olas de calor, pues eh, tenemos estas temperaturas altas exacerbadas por, uh -huh. durante varios días. Entonces el problema es que empieza uno a necesitar. Tomar más agua, hacer de uso de la electricidad para tener estos ventiladores o aire acondicionado. Incluso me acuerdo mucho en, en junio que se dio esta ola de calor por varios días sostenidos. En la propia oficina tuve que prender el, 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 el aire acondicionado. Bueno, no el aire acondicionado porque no llegamos a tanto, ¿no? <laughs> Sino el, 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 ventilador. El, el ventilador por varios tiempos y es algo que no se soporta, ¿no? Incluso en el metro dan uh -huh. precisamente eh, para hidratar, para que no se tengan estos golpes de calor en esas estaciones donde se tiene pues ese metro más profundo. Entonces es algo que se tiene que atender uh -huh. y, este, y que realmente eh, involucra hacer uso de quizá de recursos que no se tienen, ¿no? como el agua en uh -huh. algunas ubicaciones. Sí, en ese sentido uh -huh. eh, también se ve ¿no? que cuando está la presencia de la ola de calor, bueno, este efecto combinado de los dos uh -huh. fenómenos incrementa la demanda energética en cuanto también de agua potable. Entonces en ese uh -huh. sentido podemos invitar a la población a tomar ciertas medidas. Eh, eh, que reduzcan a lo mejor mantenerse hidratados, evitar exponerse al, al calor y a lo mejor tener es, eh, procesos de enfriamiento como más naturales, no a lo mejor mantener vegetación dentro de sus viviendas, eh, mantener eh, cerradas las ventanas y eh, para generar como una especie de microclima que okay. pudiera generar confort térmico eh, en los interiores, a los, en los interiores. Perfecto. Ustedes han estado mencionando eh, que este fenómeno está altamente relacionado con el crecimiento urbano, claro. ¿no? Pueden comentar eh, cómo han sido las modificaciones históricas y la condición actual de los cambios del uso de la cobertura del uso del suelo en la Ciudad de México. Sí, mira, ahí podemos recordar y tener memoria que desde años ya, desde la fundación de México Tenochtitlan, estamos asentados sobre un gran sistema de lagos, ¿no? Que está aproximadamente de 1500 kilómetros cuadra cuadrados. Entonces, lo hemos desecado a tal punto que no solamente hemos modificado el paisaje natural que antes existía, sino que también hay repercusiones en las variables atmosféricas, particularmente la temperatura. Y podemos decir que estas Transformaciones de cobertura de suelo, de haber desecado un cuerpo de agua de esas uh -huh. magnitudes y ahora estará asentada una mancha urbana, además de que hay subsidencia en el terreno y se dan estas inundaciones, pues hemos afectado la temperatura y tenemos actualmente temperaturas más altas en comparación con estos, de tener estos sistemas lacustres y noches más, más, este, más frías, ¿no? En comparación okay. con este tipo de, de transformaciones que hemos realizado. Uh -huh. Perdón, también eh, quisiera mencionar que antes era, bueno, cuando empezó a desarrollarse la, la Ciudad de México, era un conglomerado compacto centrado en el valle y actualmente empieza a, a expandirse y a segregarse. De tal forma que en la actualidad, en, sobre todo por ejemplo en la parte sur y sureste de, del valle, ya la parte urbana comienza a invadir las áreas protegidas eh, en la zona de la Jusco, Tláhuac, Xochimilco. Entonces ahí también debemos de tener un poquito de cuidado ya que se comienza a reducir las áreas de filtrado. Eh, eh, también es importante comentar que este fenómeno de isla de calor urbana, como se debe a estos procesos de urbanización, la urbanización comienza a extenderse y, como es una placa de concreto que no tiene esta, esta que no permite filtrar, o sea, que, que es, no es porosa, entonces eso está generando que se eh, genera un desequilibrio en el, en el balance hídrico. Okay. Es decir, si no, eh, no llega, eh, la cantidad de agua a los mantos freáticos, entonces ahí tenemos un, una irregularidad. Y luego pasa que si tenemos por esta fuente de calor, tenemos eh, precipitaciones mucho más intensas que están llegando en ciertas zonas de la, de la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces gran parte de esa precipitación termina en el drenaje, porque no hay estas zonas de filtrado que, llegue, que permitan llegar a los mantos freáticos. Y en este sentido también hay que tener, o sea, respetar esas áreas de las áreas protegidas, no, para poder, poder tener como este sistema de regularización de to todo el balance hídrico y eh, poder tener tanto la disponibilidad de agua potable como eh, reducir la cantidad de inundaciones. Hay algún tipo de legislación que regule este tipo de crecimiento urbano? ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Seguramente lo hay, uh -huh. pero sí. ahora que se respete es otra cosa. Precisamente uh -huh. como dice Lulu. Eh, Actualmente se tienen asentamientos asentamientos en esas áreas eh, naturales protegidas uh -huh. al sur de la ciudad. Entonces, no es algo que sea. Eh, regulado. No? Re, yo creo que regulado, <laughs> pero no este. Que se dé seguimiento, se seguimiento, que realmente se haga cumplir la, la normatividad, ¿no? Exacto. En términos de, de crecimiento urbano, ¿Qué proyecciones hay? ¿Qué se espera para el futuro? ¿No? Sobre los cambios de temperatura. Sí, en este sentido, particularmente las dos hemos estado trabajando eh, con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad para proyectar. ¿Qué pasaría en un escenario de inacción que no estamos tan alejados? En donde. Perdón, se pro... ¿qué es un, un escenario de inacción? En donde eh, el crecimiento urbano se da eh, uh -huh. sin respetar límites estatales, sin respetar cuerpos de agua uh -huh. que ya se ha dado uh -huh. desde historias, uh -huh. eh, desde la época prehispánica a la actualidad en el, en el nororiente donde se estaban desecando estas charcas uh -huh. y estos lagos remanentes del lago lacustre original. Entonces, en, es, en, en ese tipo de escenario donde se deja crecer la mancha urbana 2060 en un 300%. Se da un escenario en donde la mancha urbana crece en el nororiente, en el estado de México y en el estado de Hidalgo, considerando solamente la zona metropolitana. Y hemos analizado el impacto que tiene esta mancha urbana, este crecimiento en la temperatura. Entonces, alcaldías como Tláhuac, Xochimilco y Chalco uh -huh. son alcaldías mayormente afectadas por este crecimiento urbano. Y aunado a eso, hay a la vulnerabilidad de estas alcaldías en donde hay falta de, de eh, recurso hídrico o electricidad, entonces agrégale este, estas temperaturas, entonces uh -huh. los locatarios de ahí, la, la, la población, entonces va a hacer uso de esto precisamente que hablábamos anteriormente, ¿no? Hacer uso de agua, hacer uso de electricidad para tratar de eh, tener un confort ¿no? eh, dentro de sus casas. Sí, perdón, también quisiera eh, agregar algo en el sentido de que no solo tenemos este, este efecto de isla de calor urbana y también tenemos, recordando, en la presencia de olas de calor uh -huh. en la que podemos llegar a tener entre 28 y 32 grados, si no es que más, y una condición a nivel global, que es el calentamiento claro. global. Entonces, de acuerdo al IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una organización internacional que regula y evalúa toda la información científica y eh, los impactos a, a los ambientes y socioeconómicos. Entonces él menciona que en el periodo 2030 a 2050 se espera un incremento de temperatura de aproximadamente 1.5 grados y esto es altamente probable. Claro. Entonces, si ya tenemos una condición local de isla de calor urbana más eh, la que esta condición de calentamiento eh, global puede incrementar la frecuencia de estas olas de calor, Aunado al calentamiento que ya nos va a dar en sí el, calen, el, calen, el cambio climático, entonces vamos a tener eventos mucho más intensos de calor en la que la población nos vamos eh, a ver expuesto. Y qué podemos hacer frente a este escenario, ¿no? Eh, para reducir la intensidad de este fenómeno urbano. Sí, bueno, eh, está más que estudiado, ¿no? Que la introducción de estas azoteas verdes o de techos blancos relacionados con bajar el albedo, okay. pues son medidas de mitigación que ayudan precisamente a Bajar estos extremos de temperatura. Entonces, eh, no solamente pensar en este tipo de soluciones, sino también pensar en la recuperación de cuerpos de agua, como se está dando en el nororiente de la Ciudad de México, donde se iba a construir anteriormente un aeropuerto y se está, eh, está el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Entonces, el objetivo es recuperar eh, cuerpos de agua, eh, temporales y permanentes en el sentido de que para 2050 se tenga un escenario favorable para mitigar precisamente la isla de calor en esta zona. En ¿Sí? términos de, de este discurso de ciudades verdes, ¿no? Uh -huh. En donde se aboga por que las ciudades urbanas, las urbanizaciones empiecen a incluir dentro de sus proyectos eh, mayores parques, que haya mayor vegetación. Eh, a nivel de, ya hablábamos y comentabas que, bueno, a lo mejor sí existe la legislación, pero que se aplique o que se ponga, realmente se, se sancione, es, es lo complicado, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión para la población en términos generales, no? Ya decías, bueno, a lo mejor estas azoteas verdes, en donde podamos eh, mitigar un poco las temperaturas, ¿no? Pero ustedes, como expertas, como, como científicas de la parte de la ciencia, ¿qué les recomiendan a la población? Sí, por ejemplo, eh... Esto de azoteas verdes, aunque sí es, digamos, un escenario para poder mitigar, suel, suele ser costoso, ¿no? Claro. Entonces también la población no estamos tan, tenemos la posibilidad de tener acceso a, para poner nuestra azotea verde, pero sí podemos eh, poner impermeabilizantes blancos que podrían reflejar el albedo. Entonces son también políticas que se deben de seguir en la ciudad y que se, están, que se está buscando investigación para poder precisamente tener este tipo de de este de disminución en las temperaturas. Y como lo hemos visto, cuando eh, también es bueno poner eh, huertos urbanos uh -huh. dentro de parques o dentro de las mismas viviendas, o sea, ya sea casa o, o departamento, podemos incluir un poco de vegetación. Y ahí también un punto importante, porque nosotros al momento de tener mayor vegetación, requerimos de mayor agua ah, potable. Exacto. Entonces, hacer... Si sí, en la medida de lo posible, poder colectar agua de lluvia para poder regar par eh, parques, eh, jardines, eh, las plantas que tenemos en casa y sobre todo hacerlo durante la noche. Porque si lo hacemos durante el día, la mayor cantidad del agua se evapora. Entonces, uh -huh. en realidad, el agua no, eh, la planta no llega a, aprovechar, a aprovechar toda esa cantidad de agua. Entonces, si lo hacemos de noche, es mucho mejor porque entonces se retiene gran cantidad de agua eh, la vegetación y podemos recargar los mantos eh, freáticos. Ese es un, en un aspecto, ¿no? En otro eh, sentido, bueno, pues podríamos, eh, aparte de, de mencionar esto, la planeación de la construcción. Uh -huh. eh, Como eficientizar, tratar de hacer lo más eficiente posible. Entonces, si está en la medida de nuestras, de nuestras posibilidades, poder reducir la parte urbana y dejar la mayor cantidad de, de, de suelo desprovisto de, de concreto o uh -huh. de asfalto, ¿no? Para que podamos regular este ciclo hidrológico y podamos tanto regular la parte térmica y poder eh, cuidar eh, la cantidad de, de, de agua pues, que tenemos disponible. ¿no? Pues muchísimas gracias por esta interesante plática. Eh, sí, todos sufrimos el efecto, o la mayoría de nosotros yeah. de la ciudad sufrimos el, los efectos de, de, de las olas de calor, y es importante también que la población se eduque, ¿no? Les agradecemos muchísimo por este, este diálogo, les sí. agradecemos a ustedes que están detrás de las cámaras, y los vemos en la próxima emisión.